Si va a decir la Suprema Corte lo que le dé la gana respecto a una reforma constitucional, ¿para qué queremos constitución? Dejemos nada más que la Corte diga qué es lo que se va a hacer en lo legislativo, en lo ejecutivo, y ya ni siquiera podría hablarse de que es un poder judicial si no es una dictadura judicial. ¿A eso queremos llegar? Que estuvo mal el proceso. Vamos a suponer que no creo que puedan llegar a eso, ¿eh? Porque el proceso aparentemente fue una mayoría. Ok. Dicen, el proceso estuvo mal. Pues lo único que va a hacer el Congreso es otra vez una votación. Lo vuelven a votar, lo vuelven a aprobar y se acabó. La verdad. Probablemente. Porque yo siento mucho que. Y está bien, todo el mundo tiene que. Todos tenemos derecho al pataleo. No. Sí, y además, mientras y creo que los jueces, ¿no?, los magistrados están peleando su causa, está bien, claro. Pero creo que esto ya es un hecho consumado. Es un hecho consumado. Se argumentó que en el procedimiento en Cámara de Diputados y en Senadores se brincaron algunos pasos o los hicieron mal. Exacto. Pero como dice Eduardo, al final de cuentas, si eso se determina que estuvo mal, se puede reponer y se vuelve a hacer. Ah, bueno, si se determina que el proceso para la reforma constitucional no se adecua a las propias normas, ¿no?, para este proceso, pues se declarará que la reforma pues fue ilegal y como tal no puede subsistir. Y va de regreso, ¿no?, y otra vez. Y lo va a hacer seguramente mejor. Pero darán lugar. Oye, y lo van a hacer mejor porque ya tienen su mayoría, ya no tienen que estar pirateándose a Yunes, porque Yunes ya. O sea, les va a salir hasta mejor. Vamos a ir a las reacciones de lo sucedido hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que recordar que con 8 votos a favor y 3 en contra, pasa para que la reforma al Poder Judicial sea analizada por los ministros y así tener la posibilidad de tirar esta reforma del pueblo de México. Hay que recordar que 36 millones de votos dijeron que quieren una reforma al Poder Judicial. Pero hoy los abogados de la derecha están diciendo que la Suprema Corte de Justicia es el último poder, es la última instancia para las controversias y que se tiene que acatar lo que ellos digan. Amigos y amigas, que es una forma muy conveniente para ellos. Hoy el pueblo de México ya está enfureciendo. Hoy el pueblo de México está llamando a Claudia Sheinbaum, a la Cámara de Diputados, que lleven a un juicio político a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que hoy los trabajadores, familiares de los ministros, de los jueces, de los magistrados, están muy envalentonados. Amigos y amigas, hoy los ministerios públicos, los juzgados cerrados, no hay justicia. De por sí no hay justicia, la única ventaja es que hoy no están soltando a muchos delincuentes. Aunque hay casos especiales que si se trata de un delincuente machuchón, hacen un esfuerzo y emiten una sentencia todavía con los sabadazos. Vamos a ir primero, antes de ir a toda la información, ¿qué dice este constitucionalista? Amigos y amigas, vamos a escucharlo. A inventar recovecos procedimentales para decir que una ley secundaria puede servir para hacer un control de la constitucionalidad, de una reforma constitucional, y no me quiero perder en detalles técnicos. Simplemente decir que hay 2 posiciones encontradas. La que afirma, con toda razón, que sobre la supremacía constitucional no puede haber nada, que el poder que reforma la Constitución es el que define cómo se organizan los poderes de la República, que la Corte es un poder constituido dependiente de lo que diga la Constitución. Ahí se señalan sus facultades, se indica su configuración, etc. Y deben respetar eso porque para eso están. Y así protestaron cumplirla y hacerla cumplir. Pero de pronto observo que se está introduciendo la mayor falta de seguridad jurídica cuando dicen por un lado que hay una vía que sí es, otra que no es, insisto, no
iré al detalle técnico. Nada más imagínese usted que va, tiene un juicio y le dice al juzgador, oye, ya se le pasó a mi contrario el tiempo para que responda la demanda, y el juzgador le dice, no, pero fíjate que aquí hay otro punto que le permite hacer prácticamente lo que él desea hacer para contestarte. Y luego yo le digo que hay una precisión procedimental de cómo debe valorarse una determinada prueba, y el juzgador me dice, sí, eso dice en una parte, pero fíjate que ahí hay otra, que esa prueba ni te la voy a recibir. Así no hay seguridad que valga. Si va a decir la Suprema Corte lo que le dé la gana respecto a una reforma constitucional, ¿para qué queremos constitución? Dejemos nada más que la Corte diga qué es lo que se va a hacer en lo legislativo, en lo ejecutivo, y ya ni siquiera podría hablarse de que es un poder judicial, sino es una dictadura judicial. A eso queremos llegar. Ojalá se detenga esta escalada. Gracias por su atención. Pues ya escuchamos al constitucionalista, muy claro su forma de describir las cosas. Hoy los abogados de la derecha están diciendo que la Suprema Corte es el último, la última instancia donde se resuelven las controversias y que bien o para mal se deben de respetar. Así de cínicos son. Vamos a escuchar a la ministra Yasmín Esquivel. ¿Qué opina sobre este golpe de Estado que quieren hacer los 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia? Vamos a ir al video. La Constitución nos entregó la delicada función de hacerla cumplir y es la que nos brinda la legitimidad para juzgar, pero nunca nos confirió la facultad para enjuiciarla a ella misma y mucho menos a la forma en que se procesan sus adiciones o reformas, porque eso agregaría una etapa más al procedimiento legislativo previsto en el artículo 135, el cual para mí concluye en forma definitiva e inatacable con la promulgación correspondiente. Este Tribunal Pleno, algunos de nosotros han dicho, yo no soy quien para desprender hojas a la Constitución, frase que resume con toda sabiduría cuáles son nuestros límites en el orden jurídico nacional y, por consecuencia, la forma en que hoy habremos de resolver. En suma, la prudencia aconseja que es demasiado tarde para buscarle errores a la Constitución y demasiado pronto para presagiar un fracaso a una reforma constitucional que apenas comienza. Me preocupa que estamos desconociendo el poder reformador de la Constitución. Me preocupa darle trámite en un expediente varios si es constitucional o no una reforma constitucional. ¿Es preámbulo esto de un golpe de Estado constitucional de derecho? ¿La Corte quiere desconocer el poder reformador de la Constitución? ¿Quiere crear una crisis constitucional inaceptable mandando el mensaje de que esta Corte puede echar abajo una reforma constitucional en un procedimiento administrativo previsto en la Ley Orgánica al Poder Judicial de la Federación? Con esta reflexión, anuncio un voto particular en contra del proyecto. Pues ya escuchamos, amigos y amigas, a Yasmín Esquivel. Este es un golpe de Estado que quiere propinar Norma Piña y su pandilla. Vamos a ir a este video de Eduardo Ruiz, donde también nos explica con este otro abogado constitucionalista qué es lo que está pasando, que simplemente están dando patadas de ahogado, según ellos. Vamos a ir a este video. Admitió a trámite una consulta, ahorita nos va a explicar qué es esto, Eduardo, solicitada por jueces y magistrados en relación con la reforma del Poder Judicial. ¿Qué es admitir a consulta? Bueno, es que la Corte tiene que resolver cualquier petición que le hagas, ¿no? Y pero aquí, que seas una persona, una institución. A la Suprema Corte de Justicia, pues le haces una consulta, le haces una petición, entra por oficialía y se le tiene que dar un trámite. A veces esas peticiones pues son muy extrañas o no están contempladas en una forma muy clara dentro de las facultades del Poder Judicial de la Federación, de la Suprema Corte de Justicia, como sería una acción de inconstitucionalidad, un amparo en revisión. O sea, situaciones que la Corte tiene que resolver porque sus leyes, tanto la Constitución, sus leyes secundarias, pues se lo indican. Aquí lo que sucedió es que
jueces y magistrados federales se acercan a la Corte y mediante consultas, oye, Corte, te pedimos que nos digas, y si es así lo hagas, inicies un procedimiento de análisis de la reforma constitucional y en su caso la declares que es improcedente, ya sea por el trámite, ¿sí?, durante el proceso o incluso la propia reforma. Hoy la Suprema Corte se juntó en pleno, los 11 ministros, para discutir si le daban trámite. Es decir, como es una petición que no está sustentada específicamente en tal artículo, puedes pedirle esto a la Corte. Entonces llega la ministra presidenta, es la que establece ese, a ver, someto a consideración del pleno esta petición tan sui generis, tan poco común, de si vamos a entrarle y vamos a estudiar este tema. Y la discusión, obviamente, se dio entre los ponentes. Juan Luis González Alcántara, él hizo un proyecto de resolución en el que indicaba que debía de admitirse. Por otro lado, hubo proyectos de la ministra Yasmín Esquivel Moza, en el que decía que no, que debería de desecharse, y de la ministra Lenia Batres, que también estableció que debería desecharse. Durante la discusión, fue muy interesante porque obviamente los ministros que la aprobaron, que fueron 8, la votaron en contra, la admisión, la votaron en contra la ministra Yasmín Esquivel, la ministra Lenia Batres y la ministra Loreta Ortiz Alf. Los ocho ministros estuvieron analizando las causas por las cuales debía de admitirse y establecieron algunas situaciones muy interesantes en la propia Constitución, artículo 100 de la propia Constitución, que establece que el Consejo de la Judicatura debe de analizar, atender y administrar y realizar todos los procedimientos necesarios para la carrera judicial y para la ocupación de los puestos con base en la carrera judicial, la permanencia. O sea, que está en la Constitución y que de alguna forma ese propio artículo constitucional rebota con la reforma, ¿no? O sea, termina siendo incongruente. Y también se estuvo analizando la propia ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, votada por el Congreso, emitida por el Congreso, en donde también se establece, sobre todo, en la fracción, en el artículo 11, fracción 17, que la Corte debe de conocer y dirimir cualquier controversia que surja que tenga que ver con la aplicación de los artículos 94, 97 y 101, que tiene que ver con el funcionamiento del Poder Judicial y precisamente con la independencia y autonomía. Todos estos argumentos que se dieron durante la sesión era para determinar si admitían o no. Sin embargo, los argumentos que daban las ministras Ortiz Alf, Lenia Batres... Las morenistas. Las lindas, más fácil. Era en el sentido de tratar de exponer que no debían irse por el fondo. Es decir, oye, la Corte no tiene facultades o la Corte no puede terminar. Y todos los ministros en sus explicaciones dijeron, no. A ver, ahorita nada más vamos a ver si admitimos. Si la admitimos, entonces sí vamos a entrar al fondo. Aquí lo interesante es que la Corte ya admitió. A ver. Y va a entrar al fondo. A ver, van a entrar al fondo. ¿Qué pasa cuando entra al fondo? El Pleno va a tener que ver, va a tener que determinar la constitucionalidad o no de la reforma. En su proceso, pienso yo. En su proceso. Yo pienso que en su proceso, bueno, pero sigan y dicen que estuvo mal el proceso. Vamos a suponer que no creo que puedan llegar a eso, ¿eh? Porque el proceso aparentemente fue una mayoría. Ok. Dicen, el proceso estuvo mal. Pues lo único que va a hacer el Congreso es otra vez una votación. Lo vuelven a votar, lo vuelven a aprobar y se acabó. La verdad. Probablemente. Porque yo siento mucho que, y está bien, todo mundo tiene que, todos tenemos derecho al pataleo. No. Y además, mientras creo que los jueces, los magistrados están peleando su causa, está bien, claro. Pero creo que esto ya es un hecho consumado. Es un hecho consumado. Se argumentó que en el procedimiento en Cámara de Diputados y Senadores se brincaron algunos pasos o los hicieron mal. Exacto. Pero como dice Eduardo, al final de cuentas, si eso se determina que estuvo mal, se puede reponer y se vuelve a hacer. Ah, bueno, si se determina que el proceso para la reforma constitucional no se adecua a las propias normas, ¿no?, para este proceso, pues se declarará que la reforma, pues, fue ilegal. Y como tal,
no puede subsistir. Y va de regreso, ¿no? Y otra vez. Y lo va a hacer seguramente mejor. Pero darás lugar. Oye, y lo van a hacer mejor porque ya tienen su mayoría, ya no tienen que estar pirateándose a Yunes, porque Yunes ya. O sea, les va a salir hasta mejor. Entonces, no sabemos hasta dónde la Corte pueda entrar. Al análisis. Por eso me estoy yendo al extremo. Digamos que tú te fuiste al proceso. Sí. ¿Qué tal si en la resolución de la Corte dice no nada más el proceso? Estas situaciones no. Digo, para entender qué efecto tiene esto. Pero tú sabes que es muy difícil que por ahí llegue. Es muy complicado. Tú fuiste el primero que dijo lo más seguro es que no más se puede ir por el proceso. En el año 2014, Ernestina Godoy, Adán Augusto y Monreal presentaron un amparo indirecto. Con estos mismos argumentos. Efectos, en contra de la reforma constitucional de 2014. Toda esta que ahora la van a destruir, o la van a renovar, sí, o rehacer. Está bien. Bueno, los que dicen ahora que no se puede, en ese entonces argumentaron que se podía. Pues así es esto. Bueno, pero para que no se les olvide, nada más estoy recordando que no se les olvide lo que decían en 2014. ¿Ves por qué no es feliz? No, al contrario, soy feliz también, de decir esto. Esta no. Gente no ayuda. No, es que son políticos. Sí, pero están dedicados. La falta de congruencia es una característica de la mayoría de los políticos en el mundo. Totalmente de acuerdo. Un día votan por una cosa, al día siguiente se rajan. Totalmente de acuerdo, pero hay personas cosa, como las que acaba de mencionar, Adán Augusto, Monreal, que están abocados a que no seamos felices. Uno tiene que intentar. Bueno, si tú crees, si este trío no te hace te hace infeliz, estás fregado, ¿eh? Al diablo. Mensajes. Pues ya escuchamos a estos señores, Eduardo Ruiz, donde dice que solamente están pataleando. Que de todos modos, si los ministros dicen que no se hizo bien el proceso, que se tiene que regresar nuevamente a la Cámara de Diputados y al Senado de México. Amigos y amigas, ahora vamos a escuchar qué dijo Loretta Ortiz, que también quieren dar un golpe de Estado. Vamos a escuchar a la ministra Loretta. Los posicionamientos personales a favor o en contra de la reforma judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre, las personas juzgadoras no podemos arrogarnos una función que no nos fue conferida. Además, si a ello ya de por sí, bajo mi criterio, resulta inviable a través de los mecanismos como la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, por mayoría de razón lo sería mediante un procedimiento regulado en la legislación secundaria, que ni siquiera resulta claro. Las personas juzgadoras no somos enemigas de la democracia, sino sus guardianes. Desde esa perspectiva y a través de las herramientas que la Constitución sí proporciona, esta Suprema Corte trabaja constantemente por la maximización de los derechos y se hace cargo de una obligación compartida con los demás poderes de la Unión y con todas las autoridades mexicanas relativas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Vamos a ir a la participación de Lenia Batres, donde dice que estos 8 ministros quieren dar un golpe de Estado. Amigos, vamos a ir a este video. De manera que si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder Constitucional Reformador que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de poder judicial, en estricto cumplimiento del ordenado en el artículo 39 constitucional, que establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste, que en todo momento tiene el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Además, ningún poder constituido puede abstraerse de la órbita en que la Constitución sitúa su esfera de competencias,
Por ello, resulta inaceptable la pretensión de atribuir facultades metaconstitucionales a esta Suprema Corte a efecto de subordinar a los otros poderes de la Unión e incluso al poder reformador constitucional, emergiendo como un auténtico supremo poder conservador, que ni en los mejores tiempos del conservadurismo del siglo XIX concentró tal poder, soslayando completamente el principio de separación de poderes y de supremacía constitucional como fundamentos de la República. Pues ya escuchamos las opiniones, ya escuchamos qué dijeron las ministras que votaron en contra, ya escuchamos a los constitucionalistas que dicen claramente que si llegase analizarse por la Suprema Corte de Justicia y que digan que los procedimientos estuvieron mal, simplemente, amigos y amigas, se regresa a la Cámara de Diputados, al Senado de México, y ya lo dijo Eduardo Ruiz, ahora les va a quedar mejor. Amigos, deja tus comentarios, ¿qué opinas de todo lo que está sucediendo con este Poder Judicial? Que como dijo Eduardo Ruiz, están pataleando por sus privilegios. Deja tus comentarios, ¿qué opinas de este Poder Judicial podrido? Amigos, nos vemos en el próximo video.